¡Hey! ¿Qué tal, amantes del club? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, de todo corazón. Soy Rafa Beltrán, de rafaslabbass.com, y como siempre os digo, os invito a visitar mi página web, www.rafaslabbass.com. Encontraréis mis dos vídeos para aprender el bajo desde todos los niveles. Hoy os quiero hablar un poco de que para mí la importancia que tiene de tocar con más gente, de tocar con un grupo, de tocar con diferentes personas, y a ser posible siempre que estas personas, estos músicos, sean incluso mejores que nosotros, para que nos puedan llevar a otro lugar, ¿ok? Entonces, es muy bueno estudiar en casa, evidentemente, hay que estudiar en casa, hay que tocar, hay que practicar mucho, con el metrónomo, con la caja de ritmos, pero es imprescindible que vayamos al local, que formemos una banda, ya sea de versiones, ya sea de temas propios, ya sea de lo que queramos, y tocar con diferentes músicos, ¿ok? Como os he dicho, si a ser posible, si son mejores que nosotros, mejor. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, creo que el músico se hace en el local. Ahí es donde vamos a desarrollar todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que vamos asimilando, ¿ok? Y lo vamos a llevar a otro lugar. Vamos a ver que con menos vamos a hacer más, que podemos llegar a tocar menos notas y, sin embargo, vamos a llegar más huecos. Vamos a ser más solidarios con los diferentes músicos. ¿Qué decir ser más solidarios? Pues precisamente delegar, o sea, no ser nosotros solo el protagonista, sino que el protagonista sea la canción, sea el grupo. Entonces es muy importante que toquemos en grupo, que toquemos en una banda, porque todo lo que vayamos yendo, aprendiendo, lo podemos ir plasmando. Si, por ejemplo, he aprendido unos armónicos, ahí los puedo desarrollar. Si he aprendido una determinada escala, ahí la puedo desarrollar. Si he aprendido un determinado groove, ahí lo puedo desarrollar. Puedo empezar a improvisar, a tener un primer acercamiento con lo que es el ritmo, con el batería. Ir lo más pegado al bombo, que vayamos bajo y batería lo más pegados. Vamos a entender lo que es tocar con otros músicos. Vamos a tener ideas diferentes, porque nunca un músico es igual a otro. Entonces, el guitarra te va a aportar unas cosas, otro determinado estilo, otra forma de tocar. Entonces, es importante, creo, siempre preguntar. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el guitarra está haciendo un tapping y nosotros no sabemos hacer, le preguntamos, a ver, ¿eso cómo lo haces? Pues mira, se pone el dedo así y hago tal escala y hago tal cosa así. Y de esta forma vamos a ir aprendiendo cosas que nosotros de natural a lo mejor no las tenemos, ¿vale? O lo que es tocar con el batería. A lo mejor un ritmo de batería nos va a llevar a crear un ritmo determinado de groove, ¿vale? Por ejemplo, si pongo una batería, nos pasará con diferentes ritmos. Si pongo otro ritmo de batería, (risa)
Vale, ahora estoy poniendo ritmos de batería, pero podría ser con una guitarra, con una armonía, con cualquier tipo de cosa. Esto nos va a inspirar y nos va a hacer crecer, nos va a hacer que las técnicas que hemos estudiado en casa, las escalas que hemos estudiado en casa, las podamos aplicar. Pues como os decía, con los diferentes instrumentos nos pasará lo mismo con la guitarra, o con un teclado, o con un sinte, o con un DJ, o con un batería que toque más, otro rollo más jazz, o sea, todo nos va a influir. Por eso mi consejo es que toquéis contra más gente mejor, contra más diferentes estilos mejor. Con los estilos de música nos pasará lo mismo. Si nos vamos a un diferente estilo, iremos a un terreno que nosotros no estamos acostumbrados. No hace falta que toquemos eso bien ni que sea nuestra vida. O sea, nosotros tocamos lo que tocamos y nos gusta lo que nos gusta. Eso no hay problema. Nos gusta el metal, pues tocamos metal, no pasa nada. Simplemente que el ir a otros estilos nos va a enriquecer, nos va a ir a sitios que de nosotros normal no iríamos. Nos vamos a dar diferentes escalas que nosotros no solemos tocar o diferentes licks que nosotros no podemos tocar o no solemos tocar. Entonces, si adquirimos eso, lo podemos añadir a nuestro propio estilo y con esto creamos un propio lenguaje, un propio estilo. Nos va a dar más creatividad a la hora de tocar que no tocar siempre lo mismo. Por eso es tan importante tocar diferentes estilos y tocar con diferente gente, porque cada persona es diferente, cada músico es diferente, cada batería toca diferente, nunca hay un batería que toque igual a otro, nunca, nunca, igual que el bajista, igual que todo. Por tanto, como os digo, si tenéis la posibilidad, montaros un grupo o una banda de covers o lo que os dé la gana, pero tocad con gente, id al local y pasad horas porque ahí es donde os vais a desarrollar como músico y sobre todo si tenéis la opción de tocar en directo, mucho mejor. Ahí es donde realmente el músico se crece y donde realmente todo tiene sentido. Por tanto, si podéis tocar con un grupo y podéis empezar a tocar en directo, perfecto. Pues nada, menuda chapa os ha pegado otro día, pero bueno, espero que os haya servido. Como siempre os lo digo de todo corazón y simplemente os lo digo para que os ayude y para que podáis progresar con el instrumento. Pues nada, nos vemos en próximos vídeos. Abrazos gruberos y mucho power. Un saludo bien grande. ¡Chao! Thank you.